1933 fue fundado el Club Peñarol. El señor Fortunato Amadío nos relata los motivos de la formación de la entidad. En Pigüé había dos instituciones grandes que a la juventud no se le llevaba mucho el apunte. Entonces tratamos nosotros, como nos gustaba el fútbol, de formar un club o un grupo para practicar. Esa es la forma como se fundó en la calle Irigoyen y Sabicarnó de Pigüé, en un escalón de una casa de comercio, la primera comisión que se formó en ese entonces. ¿Podemos recordar alguno de esos nombres? Sí, pueden ser Fausto Plaza, Juan Sorensen, Lorenzo Ramos, Manuel Ureña, incluso yo también, otros, Enrique Fernández, Rivas, Alberto Rivas, y ahora se me escapan algunos de la memoria, pero era un montón bastante grande, ¿no? Es decir, que la ilusión de todos ustedes era practicar fútbol. Es cierto, practicar fútbol y tener un lugar donde poder hacerlo, que en ese momento lo único que podíamos ir era a un terreno baldío que había en la calle Bernardo Irigoyen, con una pelotita de trapo, que es lo único que poseíamos en ese momento. Ustedes poseían nada más que una pelotita de trapo. ¿Cómo llegó la cancha de fútbol, la pelota, la camiseta, pantalón, las medias, los botines? Bueno, la camiseta fue en un tira y afloje entre muchos que estábamos allí, que había simpatizantes de los clubes de Buenos Aires, de Boca, Independiente, San Lorenzo, River, y prevaleció el San Lorenzo porque éramos en ese entonces amplia mayoría. Por eso elegimos la camiseta azul y roja. Más recuerdos en la memoria del señor Amadío. Primeramente, íbamos juntando de 20 centavos cada uno para comprar los primeros papeles que usó el club. El primer sello fue construido en un corcho de botella, grabado. Y después, a fuerza de juntar monedita sobre monedita, pudimos comprar la primera camiseta. Un hombre de la primera época, pero más joven que los demás. Juan más sobrio. Y ellos eran de 15 años, y yo tendría 12. Allí se creaba un problema. Sí, a mí me sacaban, lo mío no valía nada. Yo lo que decía, dispará, vos salí, que no corré y todo eso, nada más. ¿Usted jugaba al fútbol también? No, era malo, era hincha, nada más. Contento estoy que haya llegado esto. La verdad que con eso nunca creíamos que Peñarol hubiera llegado a lo que llegó y lo que va a seguir siendo, ¿no? Pero, yo lo único que hacía era acompañarlos, nada más, y gritar por los muchachos, pero nada más que eso. Era muy chico cuando en el principio, y ya después me retiré del club, porque, qué sé yo, uno cambia los amigos, no que los cambia, porque sigo siendo amigo de todos otra vez, pero como se cambié de barrio y eso, ya me alejé un poco del club. Volví ya después de mucho tiempo otra vez, pero... No. ¿Usted también intervenía allí en esos hurtos de autos para poder ir a jugar? Ah, pero yo estaba en primera fila en eso. Sí, yo de hincha los acompañé siempre. Para lavar el auto, para irnos a Juan con el auto, para ir a tomar el té con ellos, para todo estaba, pero jugar nunca, ni me dejaban porque era, ya le digo, era malo. Otro hombre de los comienzos de Peñarol, el señor René Nicolás Faure. En verdad, fundador de Peñarol en el sentido real de la palabra, no lo soy. Ahora, lo único que puedo decir es que siendo el amigo Virgilio Pauloni, actualmente lamentablemente fallecido, un excelente empleado de Casa Faure, se me solicitó, no recuerdo bien si un aval en el banco o un descuento de documento o dinero para obtener la tenencia del bien y proceder a que Peñarol tuviese su cancha propia, en reconocimiento de lo cual en aquella oportunidad se me agradeció y envió una nota por la cual se me otorgaba el honor de ser considerado socio vitalicio del club, del cual, además está decirlo, simpatizo mucho por haber visto el esfuerzo realizado por un grupo de jóvenes que ha trabajado y luchado fuerte y bien
y al cual deseo que siga siempre por la misma buena senda, superándose si es posible y conquistando siempre nuevos laureles. Nada más tengo que decir. Continuamos con evocaciones del Club Peñarol de Pigüe. Más recuerdos del pasado, traídos ahora por el señor Aristides Bros. Un grupo de muchachos con inquietudes futbolísticas que no tenían dónde ir a jugar sus partidos, ya sea porque la policía nos corría, la municipalidad nos no dejaba, decidimos fundar una institución de la cual el primer presidente, tal vez no institucional, fue el señor Manuel Ureña. Y después en la misma estaba Juan Sorensen, toda la familia Plaza, que prácticamente es la historia viva de Peñarol, esa gente. La familia Plaza fue la madre del club. En la cocina de ellos fue la sede social durante muchísimos, muchísimos años. Ahí nos permitían pasar las noches de tristeza y alegría, porque más de tristeza porque nos daban cada paliza bárbara. Cuando recién nos iniciamos. Decimos señor Manuel Ureña, pues nosotros le decimos el gallego Ureña o Manolo a secas nomás. Después estuvo Alberto Rivas también, que fue de los fundadores de la institución. Y bregamos en cuarta división, en tercera, inclusive había varios clubes que se llamaban Puente de Fierro, Sporting, del cual el señor Monteiro de Figuera, uno de los principales fundadores, uno de los principales dirigentes. Eran clubes que no estaban afiliados a ninguna liga, teníamos una pequeña liga independiente, acá se podía decir, y luchábamos entre nosotros. Después el señor Fortunato Amadío, que posteriormente pasó a Fobal Club Pigüé, también perteneció a esta institución, y fue modesta, pero tuvo mucha gente que luchó por Peñarol. Y si Peñarol hoy es grande, precisamente no se debe a nosotros. Nosotros lo único que hicimos fue fundarlo. Pero hubo gente que dejó días, trabajo y pesos en él. Y momentáneamente lo están haciendo igual. Nosotros la única misión nuestra fue decir, fundamos un club y vegetamos. Pero Peñarol se hizo grande a partir del año 48, 49. Del 50 en adelante fue cuando empezó a surgir como institución ya notable, haciéndose notar en la zona. Hubo gente con muchas inquietudes, tuvo una persona que fue el alma mater, que fue jugador, fue dirigente, fue canchero, fue parquero, fue de todo, que es Alejandro Adamo, un hombre que mucho, mucho hizo por Peñarol. Hubo mucha gente que hizo mucho, pero Adamo para mí fue el que hizo más. Y ya le digo, Peñarol, su sede social hasta que tuvo la actual fueron las cocinas, no había plata para más. La gente de Plaza es la que más colaboró y todavía siguen allegadas a la institución, tal vez no actuando, digamos, directamente, ¿no? Pero indirectamente todos seguimos hinchas, toda mi familia, todos mis hermanos, todos somos peñarolistas, parece que nos vacunaron cuando éramos chicos con una vacuna que se llama Peñarol y no iremos a veces al fútbol, pero nos interesa Peñarol de sobremanera, ¿no? Es parte nuestra. Señor Bros, ¿qué anécdotas guarda usted, qué recuerdos tiene de aquella primera época? Mire, las encajaduras más grandes que nos agarramos con los camiones cuando íbamos a jugar a la Madrid, que había que empujar. Recuerdo una vez que fuimos en un ómnibus de Girolimini y nos íbamos con la comida ya, porque el viaje a la Madrid en aquella época era una odisea, era todo sobre tierra, imagínese, 25 leguas sobre tierra. Y íbamos en un camión y llevábamos un señor Peisa que jugaba de centrofóbal muy bueno, pero había que cuidarlo un poco para en su farra dominguera, ¿no? De sábado a la noche. Ese día nos encajamos y empujando, este hombre apoyó, me acuerdo, la mano sobre un vidrio y se hizo una herida tremenda, que creíamos que se nos moría en el camino. Y imagínese, después llegar a la cancha y no había suplente, tuvo que jugar vendado en medio desinflado por su pérdida de sangre, así mismo hizo un gol, así que mire si era bueno. Después los viajes a Guanguelén, nuestras comidas bajo el puente, no era como ahora que íbamos al hotel o se salía después de comer en auto
Si no eran modelo 68, no van. Nosotros íbamos en camión, en el camión de Sánchez. Pero no sé si era mejor o peor. Lo bueno que teníamos que éramos más jóvenes. Señor Gross, ¿usted recuerda quiénes fueron los integrantes del primer equipo de fútbol del Club Peñarol? Mire, los integrantes formaba. De arquero jugaba el Chino Morales. Después estaba Ramos, Lorenzo Ramos, Germán, Fausto Plaza, Juan Sorensen, jugaba Walter Singolani, jugaba un muchacho de López, que le decíamos Villiquín López, jugó. Después jugó Pedro Amadeo, jugó muchos años también en los... Pedro Amadeo. Después jugó... Bueno, mire, pasó tanta gente, pero de la primera época no me falla un poco la memoria. El mismo Ureña, Durán, jugó... Bueno, Plaza 4 o 5 jugaban, Gerardo, Poroto, Fausto, Germán, ellos jugaron todos. Y algunas incursiones yo hice. Nos vamos acercando en el tiempo. Otros peñarolistas nos hablaron de la tarea cumplida por el señor Alejandro Adamo. Ahora conversamos con él. Señor Adamo, ¿en qué año se incorporó usted al Club Peñarol? Incorporarme ya casi para Peñarol en el año 43. ¿Pero desde qué año estaba vinculado a la entidad? Y desde un año antes, posiblemente, sí, porque yo ya había dejado de jugar al fútbol para Coronel Suárez, blanco y negro, y cuando me trasladaron a Capigüe, yo soy empleado de teléfono, seguí yendo un año más en Suárez, y después quedé libre. Y entonces... Por circunstancias que en el hotel donde paraba estaba el secretario del club, Virgilio Pagloni, me allegué bastante a él por sus inquietudes y empecé a frecuentar el club. Tal es así que la cancha que habían adquirido, le habían hecho una linda plantación y qué sé yo no sé por qué, empecé a cuidar las plantas, el riego, cuidar las hormigas. Y así, me lo dejaron por mi cuenta, se puede decir, solito eso. Todas las tardes, 3, 4 horas, regando, matando hormigas. Y hoy uno que la ve es un orgullo, para mí más que nadie, ¿no? Porque pensar que lo he cuidado yo solo, eso se puede decir. Con algunos muchachos desde ahí mismo del barrio que ayudaban algo también. Y después mi otra misión para Peñarol en ese tiempo era entrenarlos. A mí me gustaba mucho la gimnasia. Había una confitería que tenía una cancha pelota y ahí los citábamos a la noche y yo entrenaba al equipo de primera. Y en algunas veces, cuando faltaban los titulares, jugaba yo también, pero hacía de entrenador. Ahora no recuerdo bien hasta qué año seguí entrenándolos. Y después esas cosas que... integré la comisión directiva por muchos años, siempre de vicepresidente. Un año estuve de presidente, ahora no recuerdo bien. Pero a mí me gustaba más ser vice. Porque algunos decían el único el presidente. Entonces siempre estaba de vice, ahí abajo.
indudablemente que uno de los orgullos de Peñarol es su cancha de fútbol. Ahora conversamos con el señor Luis Binaghi, responsable en la actualidad de su cuidado. El orgullo nuestro es mantener el estadio con sus conquistas que hemos hecho, con sus tribunas, con sus luces, con sus vestuarios y con su campo de juego, que es una maravilla. No lo digo por ser de Peñarol, sino palabras dichas por gente, por traducentes que han venido a visitarla y conocerlas. Tenemos gente de Puan, de Guaminí, mismo de Bahía Blanca, que han venido a verla para tomar las medidas, para ver el estadio. Agradezco al señor Adamo, que ha dejado en mis manos, y a la directiva que me ha nombrado encargado de esa cancha, que el esfuerzo de este hombre que todas las tardes, desinteresadamente, se pierde horas de su trabajo para concurrir. Un grupo de damas también que acompaña, que tiene el mantenimiento de todos los equipos de las divisiones, desinteresadamente, que no cobran un centavo de institución. Y eso es lo que hace el Club Peñarol, una institución que va hacia adelante. La cancha de Peñarol, gracias a la maravillosa plantación que tiene, es un reparo, está situada hacia el sudeste de la ciudad de Pigüé. Las plantaciones de pinos que tiene son tan frondosas que en las tardes crudas de invierno, cuando se efectúan partidos a las 3:15 horas, soplando viento de sur, que son fríos y fuertes, es un reparo para la gente que concurre a presenciar los partidos. Aparte de eso, tenemos un cerco de arbusto que rodea toda la cancha, que también hace de pared, y la gente se encuentra cómoda, bien ubicada. El estadio cuenta con amplias entradas donde los vehículos de los socios y gente que concurre los partidos hacen una especie de merienda, toman mate, hacen mesa redonda bajo las arboledas y de paso están observando el partido. ¿Cuáles son las medidas de la cancha? La cancha de Peñarol tiene una longitud de 107 metros por 77 metros. ¿Hay tribuna? Tenemos una tribuna de, vamos a ponerle 15 metros, de 12 gradas, digámosle. Contamos con un amplio vestuario para visitantes, vestuario para los locales, contamos con una amplia cantina equipada moderna, con heladera eléctrica, con termos para la venta de Coca-Cola, café, contamos con un vestuario para el señor referí independiente. Bueno, otra cosa no sé. ¿Tiene iluminación? Tenemos iluminación. Tenemos una iluminación que en estos momentos también es inquietud de la comisión directiva y más nuestros que estamos en la cancha de modernizarla. Concluye aquí la primera parte de la evocación del Club Peñarol de Pigüé. El próximo jueves, en este mismo horario, hemos de continuar. Será cuando digamos, LU2 y la zona. Hoy dedicado al Club Peñarol de Pigüé en su segunda parte. Ya hemos evocado el pasado de la entidad, sus orígenes. Conversamos sobre uno de sus orgullos, el campo de deporte. El señor Isidro Ángel Bros nos relata ahora pormenores de una época más cercana. En el año 61, Peñarol adquirió una propiedad, la que es en la actualidad la sede, en un lugar céntrico, en pleno corazón, digamos, de Pigüé, en la calle España, un local donde le brinda las comodidades a sus socios, no si bien las realmente necesarias, pero por lo menos tienen un lugar para reunirse y para juntar a toda esta gran familia que son la familia de Peñarol. En el año 62 fue el año deportivo de Peñarol, podríamos citarlo así, porque fue el año en que obtuvo el título máximo de la Liga Regional, honor que no lo había tenido hasta ese momento. En la faz deportiva, vuelvo a repetir, fue el año cumbre, digamos. En el año 63 y 64, en la cual yo personalmente integré la comisión directiva, habiendo actuado anteriormente como un colaborador más de la institución, integré la comisión directiva. En realidad, en la parte social no se hizo mucho debido a lo que citamos con anterioridad, la compra del
del local social, que infirió una suma, un gasto bastante importante, y lógicamente los demás años posteriores hubo que tratar de solventar, de pagar, mejor dicho, las deudas contraídas. Por lo tanto, Peñarol, en esos dos o tres años, socialmente no pudo concretar ninguna otra aspiración de las que ya tenía estudiada, como ser hacer en la cancha, ampliar las comodidades, tribunas, el túnel, en fin, varias aspiraciones que tiene Peñarol y que siguen latentes hasta este momento. El señor Gastón Pomies también agrega sus recuerdos. Bueno, en el año 1961 fui invitado a participar de una reunión porque ya existía en la comisión de Peñarol la inquietud de adquirir una sede social para la institución que todavía carecía. Esa reunión se realizó en el Cine Teatro Español con la presencia de comisión directiva y de muchos allegados al club, socios allegados al club, en los cuales yo también estaba incluido. Se formó ahí una comisión de la cual fui presidente y con otros más nos abocamos a la tarea de poder lograr de conseguir algo para el club. Luego de varias alternativas, logramos adquirir una casa que tenía salón en la calle España, 143. Mediante algunas reformas que se le hicieron, se pudo adaptar para las finalidades que nosotros requeríamos. Bueno, los trámites realmente se hicieron, se entrevistó con el dueño, el señor Barbati, y se pagó seña y posteriormente se tomó posesión y se hizo también una pequeña hipoteca que en la actualidad ha sido ya levantada, o sea que la sede se encuentra libre de toda deuda. ¿Cómo respondió la masa societaria al esfuerzo que indudablemente representó para Peñarol adquirir una sede social tan céntrica como es la que tiene en la actualidad? Verdaderamente muy bien, nos ha llenado de satisfacción porque se organizaron dos rifas de dos automóviles en dos distintas oportunidades, lo que nos ayudó enormemente a poder financiar la adquisición de la sede que menciono. Señor Pomies, ¿cuáles fueron sus ideas fundamentales como dirigente en su paso por Peñarol? Bueno, sinceramente, sin menospreciar el sacrificio y la actitud de los más adictos al fútbol, los fervientes hinchas del fútbol, pienso de que es necesario también pensar en el club, pensar también en la institución, que no solamente todos los esfuerzos hay que volcarlos hacia el fútbol, sino que también hay que volcar esfuerzos hacia el engrandecimiento de la institución. Si bien es cierto que también tener un buen equipo para el fútbol significa engrandecer una institución, pero no hay que olvidarse de lo otro que también es fundamental. Señor Pomies, en esta audición evocativa por el web Radio Bahía Blanca de toda la vida del Club Peñarol, este micrófono está a su disposición para su salud y su ferviente deseo, indudablemente, que Peñarol siga adelante. Muchísimas gracias y agradezco a Ludo la atención que han tenido. Hacemos una pausa y continuamos. Fútbol, pasión de multitudes. Fútbol, pasión en Peñarol. En 1962, los colores azulgrana flamean por vez primera
en el mástil de los triunfadores. El grito de campeón nace de las gargantas peñarolistas. Años de lucha y sacrificio se ven premiados con la satisfacción del triunfo. Uno de los campeones, Rubén Velasco, nos recuerda los nombres de sus compañeros que concretaron para la entidad la primera estrella, el primer galardón. Bueno, en el 62 fueron compañeros míos, mi hermano José, Palito Zambrana, el Nene De Angeli, jugador de Bahía Blanca, Antonio Lucía, jugador de Bahía Blanca, que actualmente estuvo jugando en Tiro Federal, Manuel Rojas, jugador residente actualmente en Pigüé, Zavala, también de Bahía Blanca, Clepe, Zurri Pradilla, jugador de Libertad, compañero mío, se inició jugando conmigo en las divisiones inferiores de Libertad, Manuel Ormachea, conocido de la afición de Bahía Blanca, Vicente Winchester y Juan Alcoba, también fue integrante de jugó en Liniers de Bahía Blanca. Y yo también integré ese equipo en algunas oportunidades. ¿Quién era el director técnico? Bueno, en aquella oportunidad tuvimos la suerte, que no dejó de ser una suerte, de tener un hombre que nos orientó con criterio, un hombre muy sensato, don Jorge Sudalier, un señor que reside en Saavedra, en la localidad vecina Pigüé, que fue un buen consejero, un hombre muy sensato, vuelvo a repetir, en esos momentos que siempre es necesario el consejo sereno de la persona que dirige el equipo. Velasco, ¿qué recuerdos guarda de esa campaña cumplida en 1962? Bueno, recuerdos muchos. Uno principalmente, jugando Peñarol en cancha de Boca, en Suárez, Peñarol ganaba 2-1, si mal no recuerdo. Peñarol tenía 22 puntos, Boca Junior 21. Faltaban dos fechas para definir ese campeonato y hubo un penal favorable a Boca a los 40 minutos. Tiró un jugador de Boca y mi hermano José, que estaba en el arco, tuvo la suerte de sacarlo, que creo que ese fue, con esa tajada fue, casi se puede decir, medio campeonato. Faltando dos fechas, ellos podían empatar el partido. Prácticamente quedaron sin chance porque nos fuimos a 3 puntos. Es una anécdota de ese campeonato. Velasco, ¿cuántos partidos jugaron en ese campeonato de 1962? ¿Usted recuerda? Con exactitud, 17 o 18 fechas creo que fueron, sí. ¿En cuántos ganaron? Bueno, se ganaron, creo que en ese campeonato se perdieron nada más que 2 partidos. Se empataron 6, se ganaron 12, 13 partidos. Una campaña, 26 puntos creo que se logró, sobre un máximo de 36. ¿Hubo mucha rivalidad en ese torneo con el resto de los equipos? Sí, hubo rivalidad. En aquel entonces estaba muy armado Blanco y Negro, Sarmiento mismo, el rival de todas las épocas. Pero Peñarol tuvo un equipo de fuerza, de garra, tal vez técnicamente inferior a otros, pero privó el entendimiento, el compañerismo, y eso es importante en un equipo. ¿Quiénes fueron los rivales más fuertes? Bueno, yo considero que en aquel entonces fue Blanco y Negro. Boca, que en este año descendió a segunda, fue un rival difícil, aflojó en las últimas 2 fechas, y Sarmiento, que siempre se prendió ahí, anduvo también entreverado. Así que en concreto Sarmiento y Blanco y Negro fueron los más temibles. Sarmiento de Pigüé, el rival de todas las épocas. Es como Boca y River, clásico de los clásicos. Velasco, ¿qué otros recuerdos guarda de esa campaña que fue el primer título de campeón para Peñarol aquí en Pigüé? Fundamentalmente nos interesaría saber cómo recibió la afición ese título. Bueno, hay otra gente que lo habrá visto de otro punto, de otro enfoque. Yo en la misión que estaba, como juego, euforia total. Imagínense que después de, creo que Peñarol es fundado el 19 de marzo de 1933, recibió el primer campeonato. Justamente viajamos de Suárez, ese día ganamos 4-1 a Blanco y Negro. Una satisfacción extraordinaria. Entrar aquí en Pigüé, si mal no recuerdo, conté 62 vehículos que acompañaron a Peñarol, 62 automóviles de Coronel Suárez. Fue una caravana impresionante. Contarlo es una cosa y haberlo vivido es otra. Son recuerdos que quedan en la mente de uno, que no se van más. Espero siempre volverlo a recordar. Se vuelve a repetir el título de campeón para el club Peñarol. Otra vez la alegría, otra vez las celebraciones. Un hombre que vivió ambas conquistas nos señala cómo fue la campaña del año anterior. Pradilla, usted estuvo en las dos obtenciones de campeonatos, en el 62
y en la del 68. ¿Cuál fue el más emotivo como celebración de triunfo? Bueno, las dos se asemejan mucho porque no pecarían decir que casi la misma gente festejó los dos campeonatos, tanto en el 62 como en el 68. Por lo tanto, considero que son en igualdad de condiciones. ¿Cuál fue más dura? Bueno, para mí, como jugador y haber tenido la suerte de haber integrado los dos equipos, la más dura fue la campaña de 1962, ya que ahí estuvieron de 3 a 4 equipos en pos hasta la última fecha del campeonato. La de 68, nosotros, pese a haber perdido el último partido, pero trajimos un arrastre de 14 partidos sin conocer la derrota, por lo tanto siempre veníamos con alguna diferencia de puntos que considerábamos eran valideros para conseguir a la postre el campeonato. Rubén Velasco fue jugador en 1962, director técnico en 1968. ¿Le hubiese gustado estar con la camiseta que con la D y la T? Se imagina cómo hubiera gustado jugar, ¿no? Me hubiera gustado estar como jugador. Inclusive no me desmerezco la función que me toca hacer, pero más lindo jugar que estar ahí al costado sufriendo, fumando. Velasco, queremos que usted rinda su homenaje a través del recuerdo de los jugadores que en 1968 posibilitaron a Peñarol la obtención del segundo campeonato. Mi más sincero reconocimiento es que dirigir estos señores, dirigir estos jugadores es dirigir señores. ¿Podemos recordar los nombres, Velasco? ¿Cómo no? En el arco jugó Cano, alternó con Arias. En línea de 4 jugó Rojas, Vitale, Gandhi y Angulo. Medio campo acá Pradilla y De Vito. Adelante alternó Vera, Pele, Asprea, Ariel Sánchez, en fin, hubo una serie de muchachos que el pibe Maestri, Oliva, un gran jugador, en fin, una serie de muchachos, hubo que ir adaptándose a las circunstancias y promoviendo gente nueva, Echeverri y otro muchacho de La Plata, en fin, se ubicó la gente de acuerdo a los partidos. E interesante porque se va tomando una mentalidad allá en la zona de que el fútbol hay que jugarlo con tácticas, ya no se puede tirar el fútbol dentro de la cancha y disparar, salir corriendo. Hoy ya se adapta el jugador, en fin, se cuidan posiciones, se está, yo creo, a la altura de las mejores plazas, tal vez físicamente no, pero futbolísticamente se puede desarrollar esa tarea. Yo considero que todo deportista o aquel que está cerca del deporte se tendría que sentir halagado de haber participado en dos campeonatos, en este caso Peñarol, haber logrado dos campeonatos, y yo tener la suerte de haberlos integrado, uno como jugador y otro como dirigente. Es una satisfacción muy linda, agradecido de esta gente que me brindó otra gente en su primer momento el apoyo moral, material, es que en este momento, si tengo una posición, en fin, le debo mucho a esta gente que me tendió la mano. Entonces uno tiene que sentir una satisfacción en lo deportivo agregado a lo otro. Es muy lindo estar y poder, si se puede lograr, una tercera conquista, que es la que toda esta gente desea, ambiciona. Y nosotros pondremos nuestro grano de arena. Se sabe que en el deporte a veces toca perder andando bien. Nada más. Peñarol se asentará sin lugar a dudas en la visión de sus dirigentes y en la capacitación que los mismos hayan adquirido. En la actual comisión directiva hay gente joven. Ya conversamos con uno de ellos, el secretario Eduardo Griffith. Para mí es una gloria que Peñarol vaya arriba y tenga dentro de poco tiempo, lo más pronto posible, sea un club grande y pueda llegar a ser lo que uno siempre quiere que llegue un club. Es lo más grande que hay, lo de uno. Señor Griffith, usted como hombre joven, ¿entiende que Peñarol, aparte del fútbol, debe incorporar alguna otra manifestación deportiva? Bueno, yo creo que sí. Peñarol tendría que hacer otro deporte, practicar otro deporte, que puede ser básquet. Podría ser baile fútbol, que ya se ha hecho. Pelota paleta. Pero, claro, este club todavía no cuenta con algo necesario, un terreno, para poder hacer una cancha. Esperemos que con el tiempo pueda hacerse
y puede hacer que Peñarol llegue más arriba, que pueda tener su otro deporte y poder que sea el señor presidente, pueda que con la colaboración nuestra y de todos los socios de Peñarol llegue a tener lo que él desea antes que se retire, que esperemos que dure muchos años, no que se retire en este momento, pero que vea Peñarol un poco más grande de lo que lo ve. Otro hombre joven, el prosecretario Pedro Néstor Rivas, nos dice de los proyectos de ese grupo juvenil. De los proyectos más lindos que quisiéramos concretar sería la ampliación de la sede, porque consideramos que levantar paredes es la obra más linda que puede quedar en un club. Lógicamente que también nos ocupamos de la parte fútbol, pero también hay un montón de gente que se preocupa porque la sede social y la cancha de fútbol, el campo de deportes, día a día se note que se está trabajando para bien de estas dos cosas. Por eso, claro, lógicamente la parte pesos es el problema mayor que toda institución afronta. La ciudad de Pigüé apoya todas las obras de bien de los clubes. Quiere decir de que nosotros somos optimistas en el futuro para que el Club Peñarol sea un orgullo dentro de la zona. Eso es tal vez personalmente lo que yo deseo. Pero también le repito que el fútbol no hay nada que hacer, es lo que da más satisfacciones durante el año tal vez. En la parte final de esta evocación conversamos con el actual presidente de Peñarol, señor Alipio Monteiro. El titular de la entidad nos señala el caudal societario de la misma. En este momento la masa societaria del Club Peñarol es más o menos de 500 a 600 socios. Señor Monteiro, ¿cuántos años hace que es presidente de Peñarol? Bueno, hace 2 años y este año me han vuelto a reelegir. ¿Cómo se siente un hombre de Pigüé ejerciendo la titularidad de una comisión directiva, manejando un club de Peñarol que representa mucho en esta comunidad? Bueno, la verdad que la presidencia de un club es un poquito responsable, si bien es fácil llevar una presidencia cuando se tiene a su lado hombres que lo acompañan y que, en fin, lo ayudan en todo lo posible para que el trabajo del presidente no sea tan cargoso. Señor Monteiro, ¿cuáles son los planes para 1969 a desarrollar por la entidad que usted preside? Bueno, los planes de Peñarol, lógicamente, como de todo club, son ambiciosos, ya sea en obras, ya sea para conquistar un nuevo triunfo de campeonato. Así que espero que este año, por lo menos, si no podemos hacer obra, por lo menos ganar un nuevo campeonato. Es decir, que el fútbol es la actividad central del Club Peñarol. Así es. Exclusivamente nos dedicamos al fútbol porque creo que es el deporte que apasiona a todos, a grandes y chicos. Así que por eso mismo es que nos dedicamos exclusivamente a fútbol. La belleza de la mujer de Pigüé, su gracia y simpatía, representadas en la reina de la entidad, María Elena Jauregui Berri. Esta fue su respuesta cuando le preguntamos qué iba a significar en su vida el hecho de haber sido coronada en el año en que Peñarol obtuvo su segundo campeonato. Bueno, para mí va a significar el hecho más lindo de mi juventud, porque recibir un título así es requiere bastantes condiciones, y entonces estoy muy contenta de reunirlas para poder representarlo. Y al mismo tiempo voy a recordar el triunfo obtenido por el Club Peñarol, obteniendo así el segundo campeonato. Ahora, cuando lo cuente dentro de muchos años, quizás a otras personas que me rodeen, entonces no solamente voy a decir que yo fui la representante del club, sino también que voy a recordar con mucha alegría
el triunfo de este club en ese año. Y aquí está el saludo de la soberana del Club Peñarol. Bueno, quiero saludar a todos los habitantes de Pigüé y en especial a los simpatizantes del Club Peñarol, diciéndoles que sigan siendo siempre fanáticos de mi club. Y en el cierre de estos programas evocativos que ha irradiado el Eudos Radio Bahía Blanca, escuchamos el saludo final del presidente del Club Peñarol de Pigüé, señor Alipio Monteiro. Como presidente de Peñarol, me es grato enviar desde el Eudos Radio Bahía Blanca el más sincero saludo a todos los habitantes de Pigüé, especialmente a los socios del Club Peñarol, y los invito a que sigan luchando por la prestigiosa institución que es hoy Peñarol.